Como sabe su señoría, los profesionales que trabajan en el Hospital Universitario de Salamanca, en el complejo, no se van a ver reducidos. Eh, la Consejería está analizando una plantilla antigua, adaptándola a la actual realidad, pero lo que le puedo asegurar es que ni uno solo de los profesionales eh, que trabajan hoy en el hospital va a dejar de trabajar con esta modificación de plantilla. Eh, y, por lo tanto, esa es la garantía que podemos plantear para el Hospital de Salamanca que va a continuar siendo, desde luego, el hospital de referencia eh, más importante para Castilla y León y con la plantilla adecuada para ese carácter de hospital con mayor número de servicios de referencias de nuestra comunidad. Mire, don Fernando, por mucho colorín que ponga usted a esos papeles, por cierto, podría gastar un poco menos en un tóner de color que es muy caro, no pasaría nada, por mucho pues, colorín señorías. que ponga, usted sabe... Usted sabe, y lo sabe perfectamente, que no va a haber seis pediatras menos en el Hospital de Salamanca. Lo sabe. Y ya que usted ha puesto ese ejemplo, le recuerdo cómo funciona esto. Usted sabe que en la plantilla anterior del Hospital de Salamanca tenía tres puestos de trabajo de jefe de servicio de pediatría. Tres. Por razones históricas. Afortunadamente hay un servicio de pediatría en Salamanca y un jefe de servicio. Por lo tanto, no me diga usted que va a haber dos pediatras menos, va a haber dos puestos menos de jefe de servicio, porque no existen, porque no existen tres servicios sino uno. Y usted me dirá, de acuerdo, ponga usted más pediatras. Y yo le digo, no van por ahí las cosas. La pediatría de Salamanca es el servicio con más pediatras de todo Castilla y León. Lo que necesitamos y en lo que crecemos en la plantilla es en especialistas en digestivo, en farmacia hospitalaria, en neumólogos, en oncólogos, en radiólogos, en analistas clínicos, en médicos nucleares, en reumatólogos y en médicos de admisión. Ahí es donde crecemos y no crecemos en pediatría porque tenemos la mayor dotación de los hospitales de Castilla y León y desgraciadamente el número de niños no se ha incrementado en nuestra comunidad. El Hospital de Salamanca va a tener el mayor número de médicos de cualquier hospital de Castilla y León, 662. El mayor número de enfermeras de cualquier hospital de Castilla y León, 1021. El mayor número de técnicos auxiliares de enfermería, 742. Un 7% más de médicos que la media de los hospitales, un 9% más de enfermeras, un 13% más de técnicos auxiliares. ¿Por qué? Porque es el hospital con mayor número de referencias en Castilla y León, que atiende en ocasiones hasta 965.000 habitantes en algunos servicios. Todos esos servicios tienen y van a tener mayores dotaciones de facultativos en relación con la población que atienden. Y fíjese, es el hospital donde hemos incorporado más tecnología en estos años: un PECTAC, un acelerador lineal, un TAC simulador, que está haciendo mayores inversiones en el año 2014 que tiene más presupuesto para obras en el año 2015, que tiene mayores servicios de referencia y les va a seguir teniendo dentro de una, algunas semanas la referencia en radiocirugía esterotáxica o el diagnóstico genético de cáncer de mama de carácter predictivo. Vamos a seguir aumentando esos servicios de referencia. Es el único hospital de Castilla y León que tiene un instituto biosanitario promovido por la Junta, y que absorbe el 60% de todos los eh, proyectos de investigación de Castilla y León. Esa es la realidad. Usted saca aquí unos cuadros con unos colorines que no corresponden a esa realidad. El hospital de Salamanca va a seguir siendo el hospital con mayor número de profesionales para la población que atiende y el de mayor servicio de referencia de toda la comunidad de Castilla y León. Le pese o no le pese, eso va a seguir siendo así y eso es fundamentalmente por el trabajo de nuestros profesionales, naturalmente, y en alguna medida por el apoyo que se viene prestando desde la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.